hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, medio servidores por medio del cual habéis creído, eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por lo que tú has hecho. En el nombre poderoso de Jesús pido que hables a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón. Amén y amén. Pueden sentarse. La iglesia del Señor debería de ser un lugar donde nosotros pudiésemos cultivar esos buenos hábitos de hermandad que debería reflejarse en el rostro, en las acciones de cada uno de nosotros. Aquí debería de ser el lugar de consuelo para el que está afligido. El lugar, hermano, de sanidad para el que está enfermo. El lugar de restauración para el que está destruido. Pero sin embargo, el diablo a muchos de los que hoy nos miran por el internet y los que están aquí presentes, han agarrado la casa de Dios como una trinchera, como un ring donde venimos y nos desahogamos y lo hacemos de la forma no correcta. Porque nosotros tenemos que echar y depositar toda nuestra ansiedad. O usted era aquel joven o aquel niño que nunca se dejó guiar por los buenos hábitos que le enseñaban sus padres, porque la primera escuela no es donde usted manda al niño. La primera escuela es el hogar donde comparten nuestros hijos. Entonces ahí se le enseña al niño a decir buenos días, con permiso, gracias, buenas noches. Son los valores que se le enseñan al niño desde pequeño, ¿a qué, hermanos? Desde que está en el hogar. Entonces, ¿se le enseña qué al niño? A compartir. Si llegan los primitos, ¿qué le dice uno? Comparte el carro con tu primo. Comparte la muñeca, juega con él. Porque los niños tienden a ser como egocentristas y dicen, no, mamá, no quiero prestársela. Y comienza, hermano, el pleito. Entonces viene ahí la mamá, va, porque le da pena que son visitas y está haciendo un gran desmadre la niña. Le enseña y le dice, mira, aprende a compartir, prestársela. Entonces, hermano, desde el hogar uno va aprendiendo a compartir, uno va aprendiendo a sonreír, uno va aprendiendo, hermano, a ser una persona amable, una persona cortés, una persona, hermano, que sea el ser humano. Como usted quiera ser tratado, así trate a los demás. ¿Cómo le gusta a usted que lo trate? ¿Vea que bien o no? ¿A cuál le gusta? ¿A quién le gusta que lo traten bien? Levanten la mano. A todos. Ah, podemos andar caiteando, pero que nos traten bien. Podemos andar con sandalias sirenas de aquellas que usábamos hace años atrás, una verde, morada, azules, ¿saben? No eran de llanta, eran como de hule. ¿Saben, hermano? ¿Cuánto usaron las gallinas de hule? Que eran así con correa. Entonces, usted puede andar todo caitudo, hermano, pero eso no lo hace a usted ni más ni menos que nadie. Usted tiene y tenemos la obligación de demostrar que Cristo mora en nuestro corazón, no solo, hermano, en el ámbito de hermano interno, sino en el ámbito externo también. Y en los Corintios era una iglesia donde
todos hablaban en lengua, donde todos danzaban, donde todos profetizaban, donde todos tenían el don de ciencia, don de revelación. Y usted lee los Corintios, hermanos, era una iglesia con apogeo, con bendición del Espíritu Santo, pero era una iglesia carnal. Una iglesia carnal. Entonces, ¿cómo identificamos a un cristiano carnal? ¿Cómo? Usted puede decir, pastor, todos somos de carne. Sí, pero está hablando la Biblia de aquellos cristianos que aún no han sido formados bajo el carácter de nuestro Padre que está en los cielos. La palabra de Dios dice que en esta iglesia había una gran división. Había unos que peleaban el grupo que eran de Apolo. Habían otros que peleaban el grupo que eran ¿de quién? De Pablo. O sea, hermano, que el cuerpo de Cristo lo habían partido en dos. Y había una rivalidad y la casa de Dios la había. Este lugar no es para estar sacando el ojo, no es para estar moviendo la nariz. Espiritual para nuestras vidas. Imagínense, usted está cansado que su familia lo rechace. Problemas en el trabajo. Problemas con los clientes, problemas en el hogar, problemas en su motivación para que usted pueda seguir buscando de Dios. A veces busca, hermano, la iglesia la convertimos en lugares de desánimo para el herido. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque estos hombres se la llevaban de grandes espirituales. Y viene Pablo y comienza a escudriñarlos. Y comienza Pablo conforme a la palabra de Dios. Y ve Pablo que todos ellos eran carnales y eran como niños. O sea, sí hay que ser como niños. Pero ¿cómo yo tengo que ser, hermano, como niño? Tengo que ser como niño, hermano, aquellas buenas acciones que tienen los niños. ¿Y cuáles son esas buenas acciones que tienen los niños? Que el niño va a estar llorando, triste, se va a ir a jugar él solo. Pero después de la media hora que el niño, si usted lo llama, ¿qué hace ese niño, hermano? Llega. Ese niño le da un subecito, lo abraza, le toca el cabello. Después de que usted le ha dado una gran somatada. Y es más, usted está leñateando al niño y el niño, mamá, mamá, mamá. Amén, hermano. Y en un niño difícilmente se le va a encarnar una raíz de amargura, de resentimiento. ¿Por qué? Porque los niños son buenos para olvidar y para perdonar, hermano. Sí. Llega una edad donde uno agradece la leñateada que le daban nuestros padres. Es que no era de por gusto. Ningún padre va a estar, hermano, puyando al hijo de por gusto. Si lo están puyando porque usted es rebelde, porque es malcriado, porque es contestón, porque es haragán. Por eso es que la nana, hermano, trapea con usted. Pero cuando usted ya está grande, usted agradece porque gracias a esa leñateada que le daba la abuelita, hoy usted es una persona, hoy usted es un hombre, aleluya, responsable, trabajador, honrado. ¿Cuánto glorifican el nombre de Dios, hermano? ¿O no agradecen ustedes? ¿Cuántos de ustedes se hubieran perdido? ¿Cuántos de ustedes, a ver, donde estuvieran en un penal, estuvieran muertos? Pero mire, gracias a aquellas buenas conductas, aquellos buenos principios que su padre le enseñaron, hoy usted es la persona que, lógico que por rato le sale la cabra, pero bueno, ya es cosa de otro. Pero esta gente, hermano, se la llevaba, eran espirituales. Se la llevaban, que eran los únicos más espirituales que todas las iglesias. Se la llevaban, hermanos, y se la creían que eran los únicos que oían la voz de Dios a su oído. ¿Ha visto esa clase de gente usted que se jacta? Se jacta de la vestimenta. Se jactan, hermano, del atavío que usan. Se jactan, hermano, y se creen tan santos y puros que mira, ahí van como los tuncos que no saludan. No saludan.
¿Por qué? Porque para ellos usted no es nada. Porque para ellos usted, hermano, es mundano. Porque para ellos usted, hermano, no es cristiano. Solo ellos se creen la divina garza. Yo aquí veo pasar un poco de viejas falduda, hermano, que ni saludan. Y ahí pasan las viejas. No, es verdad. Y hermano, como si usted tuviera el diablo. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo les ha hecho creer a ellas que ellos están, hermanos, más altos que nosotros. Pero leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que si en el corazón del hombre hay envidia, hay egoísmo, hay pleito, hay chambre, hay aleluya. ¿Qué dice, amado hermano? Divisiones. No somos espirituales. No somos. Por más lengua que usted hable, hermano, por más interpretaciones de lengua, por más géneros de lengua que usted tenga, por todos los misterios que usted pueda tener, dice el apóstol Pablo, yo a ustedes no les puedo hablar como espirituales, porque ustedes son unos grandes carnales, les digo. Aleluya. Amén, hermano. Pues hay gente que no, hay gente que anda en el aire, hermano. Pero ¿qué pasa espiritualmente? ¿Qué pasa íntimamente? ¿Qué pasa, amado hermano, ya en el trato que tienen como familia? No se hablan la familia. Hay familias que no se hablan. Hay hermanos que se pueden encontrar en la calle y no se hablan. Uno voltea a ver para la izquierda, el otro voltea a ver para la derecha. Y una va a la iglesia bautista, la otra va a la iglesia profética y no se hablan. Entonces, hermano, ¿a qué Dios adoramos? ¿A qué Dios le servimos? ¿A qué Dios, amados hermanos, hemos recibido? Con esas cositas no vamos a entrar al reino de los cielos. Y son cosas tan pequeñas que sirven de estorbo para que usted y yo no entremos al reino de los cielos. Y por eso Pablo dice, vosotros sois carnales. ¿Quién no se enoja de ustedes? ¿Quién? Y el problema es que cuando estamos en el chuki, hermano, 3.5 adentro, aleluya, usted, hermano, tira las cosas. Quiebra el televisor y qué culpa tenía el televisor, hermano. Quiebra el teléfono y qué culpa tenía el teléfono. ¡Ojo! ¿Cuánta gente se ha ido después de un culto, pero bien ensatanada? Y viene la gente y le dice, mira, para ir así mejor no vayas a la iglesia. Para ir así mejor no vayas, le dice. Para que vengas toda amargada, para que vengas toda histérica, para que vengas ahí con los nervios de punta, para que vengas ahí con azúcar disparada, mejor no vayas a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque este lugar debería de ser el lugar donde cuando usted ve al hermano, usted ve el rostro de Dios en el hermano. Pero usted le cae viendo al hermano Jefferson. No ve a Dios en el hermano Jefferson. Uy, la camisa. Uy, el pantalón. Uy, los lentes. Uy, esos mechones que le cuelgan. Amén, hermano. Y dice la palabra de Dios que aquellos hombres, cuando miraban, aleluya, dice la palabra del Señor, hermano, que cuando, aleluya, Jacob se encontró con su hermano, que lo andaba, hermano, hicieron las reconciliaciones, hicieron las paces, porque recuerde que Jacob, ¿qué le robó, hermano? La primogenitura, ¿quién? A Esaú. Y cuando iban a hacer, hermano, la reconciliación, dice la palabra de Dios que Esaú vio, hermano, a Jacob como qué, como un ángel. Amén, hermano. Usted todos los días ve al hermanito puro demonio. Todos los días. Por más que el hermano ayune, por más que el hermano ore, por más que el hermano esté en la iglesia, para usted siempre lo ve puro demonio.
¿Por qué? Porque muchas veces el hermano que está a la par tuya no llena tus requisitos, no llena mis requisitos. Muchas veces yo no voy a llenar sus requisitos. Muchas veces usted no va a llenar, hermano, los requisitos. Pero usted tiene que entender que quien nos ha llamado está allá arriba. Quien nos ha justificado está allá arriba. Quien nos ha santificado está allá arriba. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios que Pablo dice: no pueden ser ustedes espirituales, sino carnales, como a niños en Cristo. O di a beber leche, y que dice, y no vianda. ¿Por qué leche, hermano? Porque les ofendía la palabra. Entonces, hay gente que le ofende la palabra de Dios. Entonces, hay gente que no está capacitada para escuchar un mensaje quebrador, hermano. Hay gente que dice, uy, por mí lo dijo el predicador, por mí lo dijo el pastor, por mí lo dijo el evangelista, por mí profetizaron, por mí cantaron, por mí lloraron, por mí vomitaron, hermano. Y todos se lo agarran, solo ellos. Entonces, viene Pablo y dice, miren ustedes, que por gusto tienen 40 años en el evangelio, pero son peor que un niño. No, no comen, no han aprendido. No han aprendido que tiene que morir el viejo hombre. No han aprendido que tienen que despojarse de la vieja mujer. No han aprendido que tienen que ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, no, ustedes todavía están de lechita, hermano. ¿Y cuál es el cristiano que hay que cuidar? El recién convertido. Un cristiano recién convertido, ese cristiano, hermano, hay que cuidarlo. Hay que doctrinarlo. Hay que, amado hermano, hay que invitarlo. Hay que llamarle por teléfono, hermanito. Amén, hermano. Pero ya alguien que tenga 5 años, 10 años, 7 años en el evangelio. No. Ese ya tiene que saber lo que quiere. Ya tiene que saber, hermano, a dónde quiere estar en aquel día. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque un árbol tiene que ir creciendo, creciendo, creciendo. Conforme los años, el árbol, hermano, comienza pequeño, la semilla sale, comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. La raíz más profunda, más profunda, más profunda. El árbol se hace más lindo, vienen los frutos. Amén, amado hermano. Entonces, ¿qué quiere, hermano, decirle Pablo a la iglesia? Que ellos ya no deberían de estar, hermano, de lechita. Ya no deberían de estar, amado hermano, de lechita, sino que ellos deberían de estar ya cimentados, sabiendo que el evangelio no es comida ni bebida, sabiendo que usted no viene a la iglesia viendo si le van a dar pan o no le van a dar pan. Aquí se viene a adorar, a buscar misericordia y a bendecir el nombre de Dios, hermano. A la iglesia no hay que venir por una taza de café. En su casa usted puede tomar una buena taza de café, un cappuccino, amén, hermano, una leche. A la iglesia, hermano, no venga usted a ver si van a dar pupusa. A la iglesia no venga usted a ver si van a dar refrigerio. Entonces, hermano, aquí dice la palabra de Dios, miren, o di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaz, ni soy capaces, ¿qué le dijo? Todavía. Aleluya. ¿Cómo es eso que la que más danza es la más resentida, hermano? ¿Cómo es eso que la que más hace demostraciones con cinto y profetiza y ministra al pueblo es la que más rápido se quiebra? Tanta gente profetizando, hablando de Cristo. Tanta gente, amados hermanos, que anda de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque andan buscando la iglesia perfecta. Y a veces, hermano, la iglesia es la perfecta, pero los que llegan a la iglesia la hacen a la iglesia imperfecta. Porque los imperfectos a veces somos nosotros. El problema a veces no es la iglesia, sino que a veces el problema somos nosotros. Si usted ya anduvo en más de 4 iglesias y ha tenido problemas, no es la iglesia, no es el pueblo de esa iglesia donde usted se vino. A veces somos nosotros con nuestro mal carácter que damos a los problemas dentro de la iglesia.
Sí. Entonces, ahí donde usted tiene que examinar, tenemos que ver, hermano, si somos, estamos actuando como niños berrinchudos, ahí se dice, con que hacen berrinche. No, usted ya no está para andar haciendo berrinche. Usted no puede descuidar su salvación por un berrinche. Porque puede ser que esté pataleando, la trompeta suene y usted se vaya a quedar por un berrinche. Aleluya. No, esto no es de hacer berrinche. ¿Por qué no le hace esos berrinches a su jefe ahí en la empresa? Allá hagan los berrinches. Allá vayan a hacer los berrinches a su jefe, a su coordinador, a su gerente. Allá, hermano Jefferson, vaya a hacerle berrinche al jefe, como los que hace aquí en la iglesia. ¿Qué cree que va a suceder, hermano Edwin? Lo van a tener para afuera del portón. Amén, amado hermano. ¿Por qué? Porque a veces tomamos en poco lo que Cristo ha hecho por nosotros. A veces tomamos en poco de donde Dios nos ha rescatado, amado hermano. Si Dios nos ha rescatado de las mismitas llamas del infierno, y si hay agradecimiento en tu corazón, tú vas a seguir adelante viendo el blanco perfecto que es Jesucristo. A su nombre. Amén, hermano. Y a veces el que hace berrinche, la mamá le dice, vaya, yo he visto papá que de verdad, al niño que hace berrinche, lo agarran, hermano. Porque a veces los niños cuando andan en el mercado se aprovechan. Usted dice, no, le dice usted, no, no tengo dinero, le dice. Y el señor que anda vendiendo las burbujas está en la cara, las tira. Va. Amén, hermano. Hasta le va a dar el muñeco al niño, va. Amén, hermano. Amén. El niño lo quiere y usted sin dinero, hermano. Y ahí el hombre está, le da, tome, le dice, tome, agárrelo, lo voy a regalar, le dice, amén. Y usted le dice, no, devolverlo, mamá. Y comienza el berrinche, amén, hermano. Así hay cristianos dentro de la iglesia que porque Dios no les contestó una petición, comienzan a hacer berrinche, comienzan a poner pretextos, dejan tirados sus privilegios, dejan de congregarse, dejan tirado el llamado de parte de Dios. Pero ¿sabe algo? A eso Dios con vara lo va a traer, hermano. Con vara, hombre. ¿Y cómo dice la Biblia? Pues, hermano, ¿para quién es el látigo? ¿Para quién es el látigo, hermano? ¿Para quién es, hermano, el cabestro? Algo así dice, ¿va? Amén. ¿Y para quién es la vara, hermanito? No, hombre, seguí con esos tus caprichitos del diablo. A ver dónde vas a parar. Seguí, dale. Eso sí, cuando Dios te venga a. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y muchos de nosotros hemos aguantado los leñazos de parte de Dios. ¿Por qué? Por insensatos. Entonces aquí dice la palabra de Dios que Dios no podía tratar a esta gente como espiritual. O sea, quítele mejor el color de cinto al manto que traba, porque es mentira. Usted no anda a poder de Dios. ¿De qué sirve, hermano? Que le mande a bordar al manto. Jehová está en su santo templo. Amén, hermano. Porque hay mantos que hasta le ponen unas palomitas. Va bien bonita. Ven las hermanas con esos atavios. Va hasta con unas palomitas. Un salmo. Aleluya. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y cuando pasa a desempeñar el privilegio, pasa todo trompudo. Pasa toda trompuda. Aleluya. No, hombre, arránquese mejor el atavio, hermano. No se lo ponga. Sí, ¿por qué, mis queridos hermanos? Porque Dios está interesado en que la iglesia sea unida. Dios está, hermano, interesado en que nos amemos los unos a los otros. Eso del gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Chiquita es la iglesia, aleluya, pero los corazones de muchos están más ensatanado que el mismo corazón del diablo, hermano. ¿Ha visto unos niños que chiquitos, las criaturitas, va? Pero dan molote, hermano. Entonces, hermano,
Aquí dice la palabra de Dios. Vamos a ver si somos espirituales. Amén. Amén, hermano. Odia beber leche y no vienda porque aún no erais capaces. No somos capaces de refrenar la lengua. No somos capaces. Somos, nos gusta. Hasta, y como hoy, hermano, el chambre corre a través de las redes sociales. Hoy usted puede estar, hermano, allá en Italia, va. Y desde aquí va el chambre hasta Italia, va, hermano. Hoy usted puede estar, hermano, allá en Chalate. Y desde aquí va el chambre, hermano, ¿hasta dónde? Hasta Chalate. Entonces, hermano, ¿por qué, hermano? Porque cuesta refrenar la lengua. A mí me cuesta, hermano. Si hay algo con lo que lucho, es con la lengua. Y bendito el nombre de Dios, que ustedes no me escriben a mí, sino que le escriben a la hermana Nati. Amén, hermano. Me quitan un gran peso. Sí, hermano, ¿sabe? Pecomino, hermano. ¿Sabe por qué? Porque al escuchar, hermano, las niñateadas, hermano, que ustedes hacen, dan ganas de escribirles un mensaje y mandarlos al mismito infierno por aguado. Amén, hermano. Entonces, mejor, gracias a Dios que no soy yo con quien ustedes hablan. Gracias a Dios, hermano. Porque esto para agarrar este micrófono se paga un precio, se llora. Hermano, aquí para pararse al frente hay que pagar un precio y muchos de nosotros no queremos pagar el precio. Ponga la mirada en Jesucristo y lo demás que le resbale como el aceite. ¿Sí o no? No se vaya pues de la iglesia. No se vaya. ¿Cómo es que antes lo leñateaban en la cantina y el siguiente día con el ojo morado iba a chupar otra vez, pues? ¿Cómo es que antes, hermano, en los carnavales, grandes leñateadas que le daban hasta en vaca, lo dejaban vomitando ahí porque la policía se metía y lo sacaban? Al siguiente carnaval, ahí estaba usted otra vez. ¿Y cómo es que a la iglesia ahora porque no le dan la mano, usted se va? Me voy para él en los indies. Y allá no le dan la mano, se va para la Daniel Quintanilla. La Daniel Quintanilla no le dan la mano, se va para la del camino. La del camino no le dan la mano, se va para donde el hermano Toby. La del Toby no le dan la mano, se va para Asamblea de Dios. Asamblea de Dios no le da la mano, se va para Príncipe de Paz. Príncipe de Paz no le da la mano, se va, hermano, para la primera iglesia presbiterana. ¡Hijo de puta! Va a parar, hermano, donde los mormones, testigos de Jehová, adventistas, hasta que él funda su propia iglesia. Amén, hermano. Entonces, ¿pero por qué, hermano? Porque esa es la lucha. Soportaos los unos a los otros. Como es en el matrimonio, pues. Como es en el matrimonio, vea que hay que soportarse. No, si hay momentos donde usted la ve peluda. ¿Y qué le toca hacer? Soportar. Porque a veces la mujer, hermano, anda con unos días toda que solo es llanto, solo es lágrimas, solo es. Amén, hermano. Y a veces el hombre, hermano, anda a veces explotado, que ni la propia sombra de él, hermano, soporta. Entonces, hermano, usted no se va a ir del hogar porque el hombre no le pasa un vaso de agua, ¿ven? Entonces, hermano, aquí dice la palabra de Dios, porque aún soy carnales, pues sabiendo entre vosotros que dice celos, celos. Qué bueno, hermanos, que hubiese un celo ministerial. Siento celo porque no hay flores en el altar, voy a llevar flores. Esa clase de celo no lo siente la gente, va. Siento celo porque ya tengo más de 2 años de estarme congregando con el hermano Eric y nunca he ayudado para apagar la luz. Vea que no sienten esa clase de celo ustedes. Siento celo que solo el hermano Edwin ayuda para la iglesia. Voy a ayudar yo. Vea que esa clase de celo no.
No le da el Señor esa clase de celo. Usted anda celando al negrito, al chelito, al alto, al chiquito, al gordito, al flaco. A ese anda celando, celando a la carne, celando a la mujer, celando al hombre, celando al amigo. No, hermano, celemos la obra de Cristo. Y cuando usted cele la obra de Cristo, Cristo te va a bendecir. Amén, hermano. No, hombre, hermano. Habiendo entre vosotros celos, somos carnales. ¿Y por qué le escribiste al hermano Jefferson y a mí no me escribiste? No quería hablar con usted, entienda. Así son las cosas. Hay lugares donde yo no puedo entrar y tengo amigos. Y de repente los veo que suben una foto en un restaurante y no me invitaron. Yo no me voy a poner a llorar porque no me invitaron mis amigos a que fuera con él. No, uno tiene que entender el momento. Uno tiene que esperar el tiempo. Usted no va a andar como Arito, ¿va? Ve que no van a andar como Arito. Hay un momento donde la gente quiere su espacio. Hay un momento donde su propia familia quiere su espacio. Porque hay amistades que asfixian. Hay amistades que asfixian. Entonces, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que despojarnos de qué, hermano. Del celo, hermano. Ese celo que amarga. Tanta gente inyectándose insulina. ¿Por qué? Porque eran agrios en el celo. Amén, hermano. Agrios en el celo. Hasta le tiembla. Le tiembla. Ven, hermano. ¿Y por qué no tiembla cuando aquí la hermana Nati está decaliándose? Cuando la hermana Rubí pasa a cantar, ¿por qué no tiembla de la gloria de Dios? Sino que temblamos, aleluya, de ese celo enfermizo. No, hermano, por quien sea. O sea, hay gente que hasta la propia sombra cela, solo porque la sombra, hermano, pasó en una parte oscura y se perdió. ¿Y qué te sombra de ellos celan? Entonces, hermano, Dios quiere bendecir la iglesia del Cordero Inmolado. ¿Sabe por qué Dios no nos ha proveído todavía para las flores, para el aniversario ni para la comida? Porque hay amargura. Porque hay ira, porque hay celo, porque hay contienda. Porque miren cuántos somos, pocas cabezas y no logramos entendernos, no logramos amarnos, no logramos cuidarnos, no logramos, amado hermano, empujarnos el uno para el otro, pero para adelante, no para atrás. Pero a veces empujar al hermano para que caiga abajo. Entonces aquí dice, hermano, mira, habiendo celos. Habiendo celos. No, hermano. Usted pídale a Dios que lo limpie y Dios lo limpia. A mí me ha costado, pero aquí estoy, hermano. Y todavía estamos en proceso. Sí, es que esto es así, hermano. Estamos en proceso. Entonces dice aquí, habiendo, digan amén los que un día fueron celosos. Digan amén los celosos. No, no, aquí no es cierto. Esto no, no dicen amén, hermano. Dice más adelante, ¿qué dice, hermano? Ayúdenme porque yo casi no veo porque no ando los lentes. Celos, ¿cómo dice? Contiendas. En esta iglesia no hay contienda. Ya viene la Santa Cena, hermano. ¿Y cómo se va a estar Santa Cena ahí en contienda? ¿Cómo pues? No se puede. O sea, ¿sabe por qué Dios no oye la oración de ustedes y la mía? Porque estamos en contienda. Estamos siempre, amado hermano, mire, denigrando a nuestro prójimo. No, si un día el diablo te usó para que una iglesia estuviera en contienda, para que una iglesia se dividiera, hoy ya no, hermano. Ya no seamos instrumentos del maligno. Use todo su cuerpo como instrumentos para glorificar, para exaltar el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es de los contendiosos. No, hermana Nati.
No. Contiéndose, que esa hermana me cae mal, que esa hermana aquí, que esa. Que si te veo con esa hermana, ya no te vas a hablar, ya no vas a ser mi amiga, ya no, ¿qué? Que esa hermana no venga a la iglesia porque me cae mal. No, hermano, ya no. Y hay gente que todavía se atreve a decirle a uno de pastor, mire, ¿por qué deja entrar a ese hermano? Mire, ¿por qué deja entrar a esa hermana? ¿Sabe por qué dejamos entrar a la gente? Porque esta iglesia está abierta para todos aquellos que están necesitados, todos aquellos que quieran regenerarse en Cristo Jesús, hermano. Entonces, hermano, si usted anda, hermano, de... Usted anda con el espíritu de Hexalón, se lo va a hartar el diablo. Sacúdase ese espíritu de Hexalón. Ayudémonos. Usted que tiene carro, suba al hermanito que va cerca de usted. Súbalo. Súbalo, hombre. Si usted ve que el hermano Héctor va cerca y lo ve que iba juegueando el hombre, y usted en el carro con aire acondicionado, pare, hermano, suba al hombre. Sé que no le va a arrancar ningún pedazo al carro, va a estar enterito. Amén, hermano. Pero a veces viene el animal, va, se pasea. Y le dice, ¿y por qué le da raya a ese hermano? Le dice. ¿Y por qué le da raya a esa hermana? Amén, hermano. Entonces ahí usted tiene que entender y tiene que saber interpretar que usted tiene que ser más sabio que aquel que quiere meter discordia entre hermanos. Entonces, hermano, contiendas, Dios ya no quiere. Dios ya no quiere contiendas, hermanos. Si usted siente algo contra alguien, ese es el diablo que haya metido eso. Esa persona a la cual usted no quiere es igual que usted, de carne y hueso. Si usted no se baña 2 días, ¿qué pasa? Y si esa persona también no se baña 2 días, ¿qué le pasa? Y entonces, pues, ¿cuál es el pleito? Y no es el mismo Dios al que adoramos, pues, peleando una mujer, los jóvenes peleando una doncella y no se hablan por la doncella, peleando la doncella. O peleando, hermano, al que pasa a cantar aquí. Las mujeres peleando, hermano, al que pasa aquí, hermano, a cantar. Y por eso no se hablan. Porque con una pela mal los dientes y con la otra no los pela mucho. No, hermano, sacudámonos ese mal espíritu. Cuando Dios te quiera dar algo, Dios te va a dar algo que te va a producir paz, gozo. La bendición de Dios no añade tristeza. Aleluya, la bendición de Dios añade, hermano, alegría, añade regocijo. Entonces, hermano, contienda. Que mire, pastora, el pastor Eric dijo, usted es una persona que mete contienda entre hermanos. Que mire al que está en Estados Unidos, no le ayude a ese hombre, porque mire, usted, hermano, es un hijo de Satanás. Mire, a esa iglesia no vaya, esa gente, aunque ponga una mantelina, esa gente tiene a Chucky en su corazón. Esa gente es satánica. La gente que a las pobres almas quieren buscar de Dios y viene la hermana ungida, la que mandas, ahí no vaya, esa iglesia no vaya. Sí, va, andate a la cantina, ya te quiere ver chupando, la hermanita, ya va a ser feliz viéndote chupando. Entonces aquí dice la palabra de Dios que en nuestra vida tenemos que ponerle un alto a qué, hermano, a las contiendas. En los hogares se dan contiendas. En el matrimonio se dan contiendas, se dan desacuerdos. Usted puede pasar un día enojado, empurrado, como si fuera. Están en escasez. ¿Por qué muchos pasan enfermos? ¿Por qué muchos no ven la suya? ¿Por qué? Porque hay celos, hay contiendas. ¿Qué más dice? Disensiones. No sois carnales y andáis
como los hombres, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Amén, hermano. Hay gente que dice, no, yo solo el pastor me puede decir algo, y ahí nadie más me puede decir nada de eso. Hay otra gente que dice, no, se me dio lo mismo. Mi marido que me mantiene me puede decir, ahí nadie me puede decir nada de eso. A mí solo el que me manda la remesa a Estados Unidos me puede decir algo de eso. Si usted no le obedece ni a Dios, mucho menos le va a obedecer al. Gente, no, o sea, yo solo hablo con los de mi clase, dice otra gente. Amén, hermano. Usted no tiene clase, usted es un chorreado. Chorreado, hermano, que se orinaba en los pantalones, llegó a la edad de 8 años y todavía se orinaba. Entonces, hermano, ahí usted tiene que entender que nosotros no somos nada, que nosotros no tenemos que seguir hombres de esta tierra, que nosotros no tenemos que seguir mujer de esta tierra, que nosotros al único que tenemos que seguir y adorar es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se alegra por eso? Entonces, hermano, dice aquí, porque diciendo, dice aquí, ¿por qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio del cual habéis creído, y si eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿qué dice? Lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí no es, hermano, por el que da más ofrenda. Aquí no se quiere el que da más ofrenda. Aquí no se quiere, hermano, al que no da ofrenda. Aquí a todos se les quiere, hermano. Aquí a todos se les ama. Que usted ande calentando calentura que no es suya es otra cosa. Enfoquémonos en predicar a Cristo. Enfoquémonos en servirle a Cristo. Enfoquémonos en hacer la voluntad de Cristo. Y enfoquémonos en lo que la Biblia dice, que sin paz nadie verá al Señor. Hoy le pregunto, ¿hay paz en su corazón? Cuando ve al hermano que pasa aquí, ¿siente paz en su corazón? ¿No siente envidia? ¿No siente que le hacen maripositas? ¿No siente que le salen hasta ganas de le sale, hermano, ganas? Hay gente que está ganas de vomitar, ¿verdad? Se va hasta ganas de vomitar, ¿verdad? Dísele. Amén, hermano. Entonces, usted tiene que entender cómo vamos a vencer haciéndole bien. ¿A quién? A quien te hace mal. Y yo creo que aquí nadie se ha hecho mal. Nadie. Aquí todos deberíamos de amarnos. Todos deberíamos de querernos. Y si nos hemos ofendido, perdonémonos, hermano. Quizás había luna tierna y usted andaba de loco o de loca. Quizás había luna llena y usted se convirtió en el Super Saiyajin. Pero recuerde que mientras hay vida, hay esperanza. Así que denle una ofrenda de palma a Dios. Y si usted tiene algo contra alguien, pídale perdón, pídale disculpa y vuelvan a hacer las cosas conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Oramos, hermano. Amantísimo Padre y buen Dios que estás en los cielos, esta noche, gracias por hablarnos a nuestra vida, porque tú conoces lo que hay en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en mi espíritu y en todo mi ser. Pero hoy te pido, Señor, que bendigas a todos los hermanos que hoy están aquí reunidos. Bendice esta iglesia, Señor. Te pido, Padre, que limpie, Señor Jesús, nuestra mente, nuestro corazón, que limpie las intenciones de cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que nos dé la fuerza para amarnos, para querernos. Y si hemos hablado, señalado, criticado, juzgado a alguien, hoy te pedimos perdón, Señor, porque nos dejamos llevar, Señor, por nuestro instinto, pero perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a seguir, Señor,
y seguir viendo ese blanco perfecto que eres tú, Señor. Bendice a los que están a través de las redes sociales esta noche. En Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor me les bendiga, hermanos. Le damos a nuestra hermana Ana.